El aula pedagógica estuvo pensada como un ámbito de interacción entre los alumnos y los docentes para lograr un aprendizaje constructivo, coherente y comprensivo. Trabajamos para lograr un espacio de encuentro en el cual nuestros niños deportistas pudieran aprovechar el aula pedagógica como un lugar de consultas, de interacción, contención, aprendizaje personalizado. Para ello, resaltamos como prioridad el apoyo de cada profesor de las diferentes disciplinas de nuestro club. No hay deber más necesario que dar las gracias. Y hoy tenemos la satisfacción de agradecer a Fanny Baseri, Zulma Carletti, Giovanna Barberis, por ser parte del equipo actual del aula pedagógica y colaborar en la educación de nuestros niños. Fuerte el aplauso y las invitamos a subir. Mientras Osvaldo le entrega el reconocimiento, tenemos que decir que además el aula pedagógica fue impulsada por Comisión Directiva, Secretaría de Deportes y un importante grupo de colaboradores, entre los que queremos destacar a Silvia Sachi, María Eugenio Dino, Silvino Dino, Ana María Pierella, Eda Teloni, Belén Ferranti, Ana Esther Fogliaco, Pico Russo, Daniel Pierella, Patricia Russo, Tito Cantarini, Mauricio Galeazzi y Guillermo Pierella. Fuerte el aplauso también para ellos. Ahora es el turno de que pasen a recibir su reconocimiento las docentes que se animaron a ponerle el pecho a este proyecto y que continúan hasta el día de hoy. Ellas son Silvina Pablo y Valentina Simeoni. Fuerte el aplauso. De la misma manera también queremos entregarles un presente y agradecer el trabajo del equipo actual de la guardería. Ellas son Natalí Viquiara, María Virginia Russo y Camila Villegas. Fuerte el aplauso. El aplauso. A su vez también no podemos olvidarnos de todas aquellas docentes que estuvieron a cargo o colaboraron con la guardería a lo largo de estos últimos años. Ellas son Fanny Baseri, Valeria Garnero, María Elvira Odino, Mariana de Favot, Andrea Mainini, Jacqueline Priotti, Silvina Baseri, Leticia del Giudice, Romina Restivo, Gabriela Ramírez, Evangelina Tinani y Patricia Zamora. Fuerte el aplauso también para ellas. Dejamos para el final a una persona que tuvo mucho que ver con los inicios de la guardería, donde hubo un principio, un inicio, y alguien que encaró el proyecto y lo puso en marcha. Por eso queremos reconocer a Analía Grossi. Fuerte el aplauso para Analía. Thank you.
dar el pecho, mostrar el pecho. La mirada adelante, ahí está, sí. Ahora, en lo que él termine estas cuestiones técnicas, Bambi se va a parar atrás tuyo. No, espera, espera que vamos a salir volando para cualquier lado. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Tengo una cocheca. Ahí está. Ahí va. Ven, Bambi. Yo voy atrás tuyo. Acá. Sí. Ahora yo voy arriba de Bambi. Siempre me toca la peor parte. Ahí está. Sí. Permiso, Melanie, voy a poner mis piececitos en tus axilas. Y ahora aprieta fuertemente tus brazos. Para abajo, sí. No, está bien, así, muy fuerte, muy fuerte. Espera, un poquito más para atrás. Melanie, ¿estás preparada? Esta máquina para volar se enciende. En lo que muerdas el dedo,